Usted odiaba el alcohol. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando me baja la presión, ay, no me quedo la presión. Ay, no, yo le traigo un whisky, sí. Ay, pero no hace falta que vayas al restaurante, acá en la cocina. O una grapita. Pero ¿no es mejor algo salado? Ah, papitas fritas con el whisky. Ay, la verdad que pasamos momentos tan feos, tan desagradables, ¿no? Que pensé que qué mejor que una cena, algo distendido, para pasar un momento feliz, de placer, ¿no? Ustedes hoy son mis invitados, vos también, ¿eh? Así que quiero que estén cómodos, relajados, los quiero hacer pasar una noche inolvidable. Esa es mi libélula. Bueno, yo ya vuelvo, ¿eh? Les voy a dar una sorpresa que no se imaginan. Ay, me encantan permiso. Las sorpresas a mí. A mí no. Ah, aflojate, mi amor. Sí. Pero tiene razón, aflojate. Mercedes tiene razón. Si Libélula dice que te va a dar una sorpresa, te va a dar una sorpresa, Enzo. Ya lo creo. Sí. Se siente un poquito mejor, Milagros. Sí, sí. Oh. Qué bueno es tener un hombre en la casa, ¿eh? La verdad que cuando uno está sola y pasan estas cosas... Claro, uno lo siente un poco más. ¡Qué amable que es tu papá, Florencia! No, Flavia. Ah, la tengo con pensar en Florencia. Ah, tiene otra hija además de Jimena. No, es una ciudad donde a mí me gustaría vivir. Le gusta Florencia, claro, le gusta el arte. Bueno, sí, sí, me encanta. Yo fui de chica bailarina. No me digas, llevamos el baile también desde que nací, que fue bailarina clásica. No, corista en el Maipo. ¿Corista? ¿Eh? ¡Un chiste! ¿Cuándo viene el whisky? ¿Va ya, a ya, mucho? Ya se lo trajo, se ve que... Ya no lo debo haber encontrado. Sáquese, póngase como, sáquese el saco. Sí, gracias. Un segundo, por favor. Ay, Dios mío, nena. ¿Y qué voy a hacer? ¡Me estoy muriendo de calor! Te pido, por favor, tapa todo eso que tenés ahí. Anda a hacerte campana con tu viejo, por favor. Mientras vos te bajas la presión, a mí me sube. Bueno, che, pero pará, decime, Marce, si lo estoy haciendo bien. Algunas cagaditas te están mandando, Jazmín. No, che, ¿qué Jazmín? ¡Milagros! ¡Milagros! O sea, que mi hermano no te pesque. Tapa el gomón antes que venga. Sí, ya, por favor, arriba. Sí, arriba. ¡Que me sigan! Acá estamos con el whisky. ¿Quiere una cucharita? Muchas gracias. No, así está bien. ¿Eh? Sí. Ah, la verdad, lo tomo así porque no lo paso. Ojalá que ustedes nunca tengan baja presión. Sí, porque no me... A mí me contó. Diego, ponete las pilas, loco. Si no, nadie va a creer que tocas con nosotros. A mí ya no me importa más nada. Me importaba que venga una sola persona. Y no viene. ¡Abril! ¡Hola, Meli! ¡Hola! Bien. ¿Qué pasa, Pipo? Te veo algo preocupado. ¿Preocupado por qué? No sé, a lo mejor por algo que viste en el patio. Yo no vi nada en el patio. ¿No viste nada en el patio? No te hagas el gil, Pipo. Yo no me hago el gil, che. Pipo, yo sé que vos sabés, ¿eh? ¿Qué yo sé qué? Que la mina que está ahí con Flavia y con Luis no es ninguna madre de ninguna compañera de Flavia. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Entonces, ¿qué hace Marcelo espiando desde arriba? ¿Qué sé yo lo que hace Marcelo? Que haga lo que quiera en su vida. Yo no tengo nada que ver. ¿Quién es esta mina? Es una mina amiga de Marcelito, ¿no? Para que las chicas se puedan ir solas a Bariloche. ¿Es así, Pipo? Decime la verdad. Bueno, sí, al final sabés más que yo. Pero te pido una cosa, che. No le digas nada a Marcelo que yo te dije, ¿eh? Porque se entera Luis y después se arma la guerra nuclear acá, ¿eh? Quédate tranquilo que yo no le digo nada. ¿Cómo tarda mi libélula? Sí. ¿Usted sabía algo de todo esto, Aníbal? No, que voy a saber. Soy el primer sorprendido. Ay, música. Escuchen. ¿Qué es esto? Y esto debe ser parte del show. Apago luces. ¡Ay, por Dios! ¡Libé! ¿Pero qué es esto, por Dios? Sí. Uvita. Muy bien. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Ah, Mercedes, lo que es esto!
Mira, mira. ¿A mí ahora? Sí. Vamos, no te vas a salvar. Vamos, Libre. A boquita y a ver. Vamos, vamos. ¡Bravo, mi libélula! ¡Bravo! Estás divina, Sabrina. No. No. Hoy no soy Sabrina. Hoy soy Afrodita. La diosa del amor y de la belleza. Y quiero introducirlos a todos en el mundo del placer. ¡Wow! ¡Está rompiendo todo! ¡Libre! ¡Qué grande! ¡Bien, Libre! Qué raro que no llegó esta chica todavía. ¿Dónde se metió? ¿Laila? ¿Qué pasa? ¿Sos adivina ahora? No, no soy adivina, pero sabía que me ibas a llamar para que vaya a trabajar al restaurante. ¿Y se puede saber por qué no viniste todavía? Me cuesta. ¿Qué te cuesta? Tengo miedo de que cuando vaya para el lado del restaurante encontrarme con Luis, porque tengo que pasar por la casa, ¿viste? ¿Me entendés? Sí, yo te entiendo, pero Vicky esta noche no viene. No me vas a dejar sola, ¿no? No. No, 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 está bien. Yo voy para allá, no te preocupes, ¿eh? A partir de ahora no sos más Aníbal, sos Dionisio, el dios del vino. Esto me está gustando cada día más. Y ya que soy el dios del vino, voy a seguir empinando el codo. Qué lindo, ¿no? Vale. Bueno, yo ya me tengo que ir. Fue un encanto conocerlos, la verdad, espero que les haya servido realmente y, bueno, nos vemos el día de la partida, ¿no? Sí, seguro. Antes de la partida nos gustaría también conocer a Jimena. ¿Quién es Jimena? Su hija, ¿cómo quién es? No, lo que pasa es que yo nunca la llamo por el nombre. ¿Cómo la llama? Nena, vení. Claro. Bueno, discúlpenos de tantas preguntas que hacemos porque, bueno, es nuestra hija y se va por primera vez. Ay, bueno, Luis, no me tutee, que al final me hace sentir una anciana. No tuteo. Bueno, te quería decir que, además de preguntarte por nosotros, también le tenemos que informar a los padres de Karina, a Enzo y a Mercedes, que es mi hermano y mi cuñada, porque, bueno, tampoco te conocen a vos ni a tu hija. No se preocupen, ustedes no tienen nada que explicarme. Yo creo que Jimena va a estar chocha con conocerlos, ¿no? Ahí está el restaurante de Luis. Oh, no quiero pasar por la puerta. ¿Puedes saber qué haces? ¿Por qué no mirás cuando cruzás? Perdóname, tenés razón. ¡Tienes pajaritos en la cabeza, nena! No, lo que pasa es que estaba distraída, perdóname. Buah, peor hubiera sido encontrarme con Luis. Vos vas a ser Artemisa, la diosa de la fertilidad. Ahora te toca a vos, Enzo, ¿eh? Vamos a ver qué dios te toca. Dios mío. Hola, ¿qué tal, Asunta? Ahora muy bien. ¿Por qué ahora? Porque me enteré que mi hijo te dejó. Y eso me hizo muy bien. Porque, ¿sabes una cosa, Rocío? Vos no te lo mereces a Luigi. Claro que no te lo mereces, pero por suerte, Dios siempre hace justicia.
ser el dios Apolo, el dios de la belleza masculina y de la virilidad. No. ¡Ay, Libe! No, está bien. ¡Muy bien, Apolo! ¡Muy bien, Apolo! Bueno, ahora que somos todos dioses, nos vamos a dedicar a los pequeños placeres terrenales. Una rica comida y un buen vino. Dionisio aprueba la elección del vino, ya mismo. Y esto no es una joda, ¿eh? Tungi, 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 tungi.